Así es, está siendo grabada y más que todo por una española, Yolé. Buen día, chibolo ilusionado, habla hijita, rompe corazones. Más fría que un témpano. Más relegado que un contribuyente de la ONP. Buen día, jóvenes, ¿qué tal? Venimos con toda la actitud, pese a que mis riñones están hasta el cuti. Perdón, están mal, están hasta el queque. Sí. Hay que seguir, hay que luchar, hay que continuar. Así es, porque eso me enseñó justamente dos personajes, Goku y Naruto. Seguir con mi camino ninja. Y segundo, Goku, no rendirnos jamás. Así es, porque hay que luchar, hay que jugar, hay que saltar, hay que comer, hay que dormir, hay que hacer todito, hay que hacer todito, todito. Maestro Roshi en los corazones. Bien, jóvenes, a ver, vamos a continuar nuestra clase. Dejamos un poco la personal. Deja ahí tú nomás que corazón encantado va a seguir sonando, ¿cierto? Para poder continuar. A ver, chiquitos, van a disculpar que no pueda prender la cámara, es netamente por un problema personal, ¿sí? Si en algún momento de la clase me tengo que apagar un instante, un momento, les ruego por favor que sepan entender. Estoy con un problema médico ya de varios días, varias semanas, y ayer se complicó. Prueba de eso incluso es que me han sacado una prueba COVID ayer en la noche, eso de las 10 más o menos. Gracias a la providencia, a la buena fe, ha salido con reactivo negativo, así que vamos bien, aunque casi el hisopado casi me llega hasta el cerebelo, pero bueno, en fin, todo sea por estar seguros. Y en lo otro, bueno, simplemente, chicos, una recomendación, como creo que lo decía la semana pasada: hazle caso al bicho, deja la gaseosa. Yo sé que te encanta, te aloca, te fascina, pero es un veneno a largo dato. Así que eviten las bebidas tan azucaradas como la gaseosa, sobre todo las gaseosas oscuras, que son las más dañinas. Así que, jóvenes, dicho este consejo, también no usen tanta sal en sus alimentos, chicos. Traten de que sea mucho más saludable. Y si por ahí, en tu casa, hay opulencia, o vas a vender algunos riñones, hijo, ¿sí? Me avisas, por si acaso, si me falta alguno a mí. La sal de potasio es una sal que va con los años, me dicen los médicos, va a entrar a ser usada con más de forma más asidua debido a su menos grado de toxicidad, pero obviamente en las medidas adecuadas, ¿no? Obviamente, ya que la sal que consumimos constantemente es simplemente una cuestión de placer para el ser humano y no realmente una cuestión netamente que conlleva una cuestión nutricional. Así que yo recién estoy aprendiendo esto debido a mi mal, a mi enfermedad, así que nunca es tarde para aprender y corregirse, eso entiéndalo siempre, chiquitos, ¿sí? Bien, luego de este mensaje al corazón de parte de tu maestro, profesor Mucha, continuemos. Dice acá, la ciencia, lo que te encanta, te aloca, te fascina, te lleva al éxtasis, es una necesidad de finalidad como en su principio. Se supone radicalmente a la opinión. Ajá, perdón, se opone radicalmente a la opinión. Momento. Entonces, la ciencia, me está afirmando el autor, que se opone totalmente a la opinión. No está en contra de la opinión. Mejor dicho, tu opinión no importa. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Tu opinión no importa para la ciencia. Está bien para mí. Listo. Luego, acá. Si le llega... Ah, no, perdón. Si le llega, o sea, si alcanza, a eso se refiere, sobre un punto particular, o sea, un dato exacto, a legitimar la opinión, o sea, hacerla correcta, hacerla adecuada, hacerla propia, es por otras razones que las que fundan la opinión. Ah, ok. O sea, hacerlo de esta forma legítima, que las que fundan la opinión. O sea, es otra de las razones por las cuales cuando dice se fundan, se fundamentan, se sustentan la opinión.
De suerte con la que la opinión está estrictamente siempre rara. Uh-huh. Opinión estrictamente siempre rara. Lo cual ratifica el hecho de que la ciencia se opone a la, radicalmente a la opinión. No es, no comulga con ella. La opinión piensa mal. Ella no piensa. Ella traduce las necesidades en conocimientos. A ver, Vivianita, hija, es la página. Déjame ver. Por acá lo puedo ver, espérate. 90. 90. Texto 10. Nos quedamos ahí el lunes, creo, en el texto anterior, el texto 9. De nada, hija, de nada. Ok, perfecto. Reitero. La opinión piensa mal. Ella no piensa. Ella traduce las necesidades en conocimientos. Profesor, pero todos tenemos una opinión. Todos tenemos algo que decir. Y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, las opiniones se llevan por apasionamientos. Y la pasión obnubila. Profesor, a ver un ejemplo de que la opinión es mala. Te voy a decir así, tajantemente. Fuerza Popular y Perú Libre. Ahí tú tienes un ejemplo clarito. Un ejemplo clarito. Listo. Y ya no voy a decir más porque ya lo político estamos aburridos ya con todo lo que está pasando, con lo que, todo lo que está ocurriendo. En fin, ni para uno ni para otro. Ok. Dice, la opinión piensa mal, lo piensa. Ella traduce las necesidades en conocimiento. Cuando dice necesidades en conocimientos, ¿ya? Y cuando ella dice, ella traduce, ella interpreta las necesidades en conocimiento. Designando los objetos por su utilidad, ella se prohíbe de conocerlos. Cuando dice se prohíbe de conocerlos, es que ella no desea justamente saber qué son los objetos. Porque si lo supiera, obviamente lo desdice, lo contradice. No estaría en su opinión, porque tendría que ser mucho más objetiva. ¿Ok? Ya. Luego, no se puede fundar nada sobre la opinión. Hay que primero destruirlas. ¿Cómo que? A ver. Cuando dice que no se puede fundar nada sobre la opinión, hay primero que destruirlas. O sea, es primero, cuando dice primero destruirlas, primero cuestionarlas. Por eso, personalmente, yo todas mis opiniones las cuestiono. Porque con el tiempo pueden cambiar, pueden ser distintas. Pueden ser diferentes. Entonces, ese primer obstáculo que hay que saltar. O sea, el hecho de primero destruir la opinión para poder luego fundar algo sobre ella. Porque ahí ya estaremos obviamente limando la cuestión personal, lo subjetivo, y obviamente se mantendrá lo correcto. No bastaría, por ejemplo, o sea, no sería suficiente rectificarla en algunos puntos particulares, manteniendo como una suerte de moral provisional, un conocimiento vulgar provisional. A ver, entonces, acá hay dos conceptos, moral provisional y un conocimiento vulgar provisional. ¿Qué significa esto? ¿Qué se debe entender? ¿Qué entiende por esto? Lo que pasa es que no sería suficiente que corrijas una opinión, o sea, que cambies de opinión o que la modifiques, ¿cierto? Que con esto mantener una moral provisional, o sea, algo que es correcto supuestamente, o si quieres también decirlo de una manera mucho más directa, diplomáticamente correcto, políticamente correcto, y haces de una suerte moral provisional un conocimiento vulgar provisional. ¿Por qué vulgar? No por lo grosero. Sino por lo intrascendente, insustancial, infructuoso. A eso se refiere. ¿Ok? Luego menciona por acá. El espíritu científico nos prohíbe tener una opinión sobre asuntos que no comprendemos. Sobre asuntos que no sabemos formular claramente. Ah, mira. Mira. El espíritu científico. ¿Qué prohíbe? Una opinión sobre asuntos que no, o sea, no puedes hablar de lo que no sabes. ¿Te das cuenta? Sobre asuntos que no sabemos formular claramente. O sea, ¿cómo puedes dar una opinión de algo que no conoces, que no sabes, que no manejas al dedillo? ¿Me entiendes? Ahora, eso también va a depender del grado de subjetividad. ¿Por qué? Porque tú puedes tener tus sustentos con una orientación subjetiva hacia un lado y otro. Lamentablemente el ejemplo claro es la cuestión política para cualquier situación, ¿no? ¿No? Piensan que uno es bueno, piensan que el otro es malo, piensan que el otro es malo, piensan que uno es bueno. En fin.
Así, y lamentablemente, ahí hace poco, esta semana, vi un video, ¿no? Sobre este tipo de trabajo, esta idea binaria del mundo, ¿no? No existen solamente buenos y malos. También esta gente que tiene otros puntos de vista, pues, ¿no? En fin. Bueno, algún día hablaremos de ese tema, chicos. Ya. El tema del texto es... A ver, chicas y chicos, ¿de qué nos están hablando? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cuál será el asunto del cual estamos tratando? ¿En qué se ha enfocado el autor? ¿El espíritu científico? ¿La opinión? ¿El conocimiento vulgar? ¿La ciencia y la opinión? ¿Los obstáculos científicos? El espíritu científico. Primero, ¿cuál es el concepto que se repite constantemente? No improvises. Yo veo acá que parte el concepto ciencia. Luego habla de la opinión. Luego sigue hablando de la opinión. Luego repite la opinión. Sigue la opinión. Acá, otra vez la opinión. ¿Dónde más? Opinión. Ese es el primer obstáculo que hay que saltar. ¿Quién dice que hay que saltarlo? ¿Quién dice que hay que saltarlo? La ciencia. Exacto. La ciencia. Entonces, el concepto que se está repitiendo acá son dos. ¿Cierto? ¿Ok? Ya. Entonces, no es cuestión por lo que tú percibas al leer. Es por lo que tú puedas estructurar al leer. Recuerda eso. No es por lo que a ti te tinque, a ti te parece. No. Reestructuraliza tu lectura. ¿Y qué significa eso? Comprobar qué conceptos están hablando. Yo acá noto que parte del concepto ciencia, para obviamente dar una opinión en contra o no, o tomar en cuenta de que la opinión es contraria a lo que la ciencia dice. Y bueno, la ciencia también obviamente con la opinión. Entonces podemos afirmar que la ciencia y la opinión dan cuenta de ello. ¿Listo? ¿Cuál es la idea más importante del texto? ¿Cuál es la idea más relevante, más trascendente al respecto? Una idea vigorizante. Recuerda que la idea principal debe contener también partes del tema central. Porque se supone que el tema central es el sujeto del texto. ¿De quién te hablan? Y la idea principal es lo que se afirma ese sujeto. A ver, recuerda que la idea principal es una tesis, es una afirmación, algo que del texto se va a afirmar. A ver, te digo. La idea más importante del texto es, la opinión siempre está errada, pero ese es un dato que está en el texto, que corrobora otra idea. La opinión es un conocimiento vulgar tradicional, en el texto también lo menciona, pero no es lo que el autor afirma directamente. ¿La opinión designa los objetos por su utilidad? No lo hace. Eso es contradictorio. La ciencia, ¿se pone la opinión? Claro. Si tú te das cuenta, en la primera parte del texto, ¿qué te dice? La ciencia, su necesidad y finalidad, en su propio principio, se opone radicalmente a la opinión y suácate, empieza a desarrollar toda esa idea. Empieza a desarrollar toda esa idea. Tal cual. Para esto, lo siguiente. Para esto, la siguiente idea. Acá. ¿La opinión siempre estará errada? Ya sabes que no. Ah, perdón, ya habíamos desarrollado eso, ¿no? Entonces, lo último dice, ¿debemos destruir la opinión? No. La idea principal sería, la ciencia supone la opinión. La alternativa D está parafraseando lo que dice el texto. Lo dice de una forma mucho más sencilla. ¿Me entienden? ¿Cierto? ¿Ok? Listo, hasta ahí creo que estamos todos correctos, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Listo. Ya. Bien, entonces, he ahí el detalle. Sí, chicos, chicas, ¿se entendió? Por favor, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, algo que no haya quedado claro, okay. Díganme, dime. ¿Y la C por qué no era? ¿La C? ¿Ah? Porque en el texto dice lo contrario. Acá dice, la opinión designa los objetos por su utilidad. ¿Qué dice acá? Designando los objetos por su utilidad, ella se prohíbe conocerlos.
¿A quién no los quiere conocer? A los objetos. O sea, es contradictorio. Oye, gracias. Claro. No quiere, ahora, no quiere conocer la opinión de los objetos porque si los conociera, hablaría de forma objetiva y no subjetiva. Así es. Profe, ¿puedo parafrasear cuando me piden idea? Claro, en las alternativas va a estar parafraseado. Claro que sí. Es habitual, es constante. Exámenes de Uni, de San Marcos, de Católica, de Agraria, de Villarreal, de Callao, de todas las universidades, las respuestas no vas a encontrarlas frecuentemente de forma así, literalmente escritas. Claro que puede darse el caso, eso sí, no lo puedo descartar. Salvo unos cambios por un término o por otro. Pero en muchos casos está parafraseada de tal forma, incluso que tú que te confundes. ¿Qué otras también tienen un tipo de parafraseo que usan otros términos y que te hacen dudar, ¿no? Precisamente. Bien, ahora hablaremos de una información incompatible. ¿Qué es una información incompatible? Que no concuerda con el texto, que se opone al texto, que es contraria al texto. Repito. Entonces, ¿qué sería acá? La opinión traduce las necesidades en conocimientos. No se puede fundar nada sobre la opinión. A ver, incompatible dice, ¿no? La opinión traduce la necesidad en conocimientos. Ya, eso es compatible. ¿O no es compatible? Sí, pues compatible. Eso es lo que hace. No se puede fundar nada sobre la opinión. Correcto, el texto lo dice. La opinión no se prohíbe conocer los objetos. Al contrario, sí se prohíbe conocer los objetos. La opinión es el primer obstáculo que hay que saltar, según el texto, sí. La opinión no piensa, el texto lo asevera. Por ende, radicalmente, nuestra clave sería casita. Cachimbos 2030. No, mentira. Ya pronto. Con fe. Listo. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? Repasamos las respuestas, ¿sí? Cuatro dedo, cinco dedo y seis casa. Perfecto. Bien, chicos. Perfecto. Ya. Así todo bien, ¿no? Así todo correcto. Sí, ya, perfecto, chicos. Perfecto, chicas, chicos. Ya. Ahora, la sugerencia del caso es que cuando lean, siempre traten de buscar las referencias. De quién te hablan, qué cosa te dicen, cómo lo desarrolla, qué está haciendo, qué está viendo. ¿Ok? Ya, chicos. A ver, el siguiente texto, por favor, les voy a dar un tiempo. Voy a parar un rato la música para que se puedan concentrar. Quizás por ahí algunos se distraen. ¿Ya? Y por favor, continúen trabajando. ¿Ya? A ver, en silencio, por favor, en silencio.
Freddy dijo, apaga tu micrófono. Freddy sin apellido. 5130, su código, caballero, apague su micrófono.
Bien, chiquitos, ¿despertaron o no? Ya, se habían dormido ya. En fin. Ok, vamos a seguir. Hashtag miedo, dice acá, Dios mío. En fin. A ver, chiquitos, a ver. El texto amerita un poco más de inconvenientes, ¿no? Porque hay que saber diferenciar de qué estamos hablando. Ya. Miren, si es que por ahí a alguno se le complicó el texto. La epistemología, la reflexión filosófica sobre los principios y los métodos de la ciencia, ahí está definiendo la epistemología, postula, afirma, asevera, que una idea, y con mayor razón una teoría, no pueden ser consideradas como científicas más que bajo la condición expresa de poder ser falsas. Ah, mira. O sea, esa consideración de ciencia tiene que tener una condición. ¿Y cuál es la condición? Poder ser falsas. O sea, la propia epistemología que se encarga de evaluar el método científico, la situación científica, da cuenta que un conocimiento, una teoría científica, ¿no? Tener una idea científica, una teoría científica, tendrá tal condición siempre y cuando pueda ser falsa. Ahora, a esto dice Popper. Popper sostiene, afirma, indica, en efecto, que una teoría es verdaderamente científica si es refutable. A ver. Entonces, miren esta parte, ¿eh? Ya. Entonces, acá citan a Popper y ratifica, ¿no? Teoría verdaderamente científica refutable. Esa es la consideración. Es decir, en otras palabras, si es posible someterla a pruebas experimentales que podrían eventualmente mostrar que es falsa. O sea, siempre y cuando ese conocimiento, ¿no?, científico al cual se llega, esa verdad científica a la cual se llega, se puede refutar. Ahí estamos hablando netamente de ciencia, pues, ¿no? Porque puede refutarse. Ahora, luego, las falsas ciencias, justamente, o sea, las que no son ciencias, y acá cita, ¿no?, la astrología, la numerología, son incapaces de obedecer a ese criterio. ¿Cuál es ese criterio? De que obviamente al ser experimentadas sean falsas, ¿no? Funcionan de tal suerte que no se les puede nunca encontrar un error. Claro, netamente por la forma como se expresa. Por el contrario, una teoría científica si se expone al riesgo de poder ser contradicha. Ah, entonces, esto ya lo está afirmando desde antes, porque justamente la refutación habla de eso. Eso está ratificando lo que hemos dicho. Teoría científica, riesgo, pero no cualquier riesgo, ¿no? ¿Riesgo de qué? De ser contradicha. Netamente por los hechos. Con ese hecho se viene por las pruebas. Así, de ese modo, de tal manera, por la razón, una afirmación como el agua bulle a 100 grados centígrados sería refutada si un experimento mostrase que a 98 grados centígrados ella entra en ebullición. Claro, ahí sería refutado. Por el contrario, una afirmación como los astros tienen influencia sobre la vida de los hombres no es científica, porque es tan vaga que ningún hecho preciso podía contradecirla. Claro, ¿no? Por eso te escuchas tu horóscopo, ¿sí o no? Cáncer, Virgo, en fin. Bueno, pero como bien dice acá, es una cuestión netamente no científica. No científica. En fin. Profesor, pero los astros, ya. Después me hablas de astrología, todo eso. Ya. Después hablamos. A ver.
A ver, hijito, escúchame, a ver, geminiana, escúchame tú. Tú, Capricornio, dice Capricornio, mira acá, la mayoría son Tauro, pero, sí, yo estoy viéndolos acá. Ya. A ver. Veamos aquí. Yo soy Escorpio, por si acaso. El tema del texto es. A ver, ¿de qué me han hablado? La teoría de la refutación. La epistemología. La verdad científica y la refutación. La ciencia como teoría. O lo verdadero y lo falso. Si te fijas, si te das cuenta, ocurre de que no pasa directamente de eso, ¿no? Sucede de que estamos observando, estamos viendo, estamos dándonos cuenta de que da relación de otro punto, netamente en el texto, basándose primero en lo que es una verdad científica y lo que se refuta sobre ella. Que para que sea una verdad científica tenía que haber refutación. Por tanto, como me han indicado acá varios, sí, la clave sería acá, sin ningún inconveniente. Luego, por acá. La idea principal del texto es qué es lo más importante, qué es lo más trascendente, qué es lo más bueno, que se puede tomar en cuenta acá. A ver. ¿Las ciencias son radicalmente distintas a las pseudociencias? Pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más trascendente. Recuerda que la idea principal, escúchame, es lo que el autor, es la propuesta que el autor da. Lo que él afirma, lo que el autor toma en cuenta, y luego obviamente lo hace ley. Lo hace una tesis, una afirmación. Entonces, y es más, en la idea principal se supone que tienen que estar el tema central. O sea, yo debo tomar en cuenta la verdad científica y tomar en cuenta la refutación. Sino de qué sirve tener esos elementos. ¿Las ciencias son radicalmente distintas de las pseudociencias? Ese es un dato. La verdad científica lo es en tanto, tan solo si es posible ser claro. La verdad científica, esto es, me imagino que algunos se habrán confundido por la forma como está escrita. La verdad científica lo es, o sea, una verdad científica es una verdad científica en tanto, cuando, tan solo si la condición, tan solo si es posible ser refutada. Ah, claro. Porque recién cuando puede ser refutada se puede hablar de una verdad científica. Una teoría debe ser sometida a pruebas experimentales. Ya, pero eso no está definido en esa idea del autor. Una teoría científica cuando se expone a riesgos. ¿Pero qué tipo de riesgos? Está en general ahí. La reflexión filosófica sobre los principios y los métodos de la ciencia se basa en la... Pero es solamente la reflexión filosófica. Eso están uniendo... El concepto de epistemología con la refutación, nada más. Por eso no puede ser la E. Nuestra clave sería besito. Y una inferencia válida a partir del texto es... Cuando se habla de una inferencia, chicos, y eso hicimos esta semana en clase, es una conclusión contundente. Es una conclusión a la cual yo voy a llegar partiendo de las premisas. Las premisas me tienen que ayudar a llegar a esa idea. A ver... Acá mencionan, ¿los números pueden influir en el destino del hombre? ¿Los números pueden influir en el destino del hombre? No es una afirmación, claro, no es una afirmación científica, pues, no lo es. Porque ahí incluso en el texto habla de la numerología, y eso es una pseudociencia. Luego, ¿la astrología es una falsa ciencia? Bueno, en el texto ya lo dice. ¿La epistemología es la reflexión filosófica sobre los principios y los métodos de las ciencias? Bueno, el texto ya lo explica. ¿Una teoría científica lo es si es refutable? Ya en el texto lo explica. Si yo digo, las manzanas son azules, estoy cometiendo un disparate filosófico. ¿Pero qué tiene que ver eso? Nada que ver. A ver, no sé si es Mario Aguilar o es Freddy, pero Freddy hace rato que no apaga su micrófono. No sé si no se da cuenta o le da igual o se ha quedado dormido. A ver, no sé si hay alguien que esté a cargo acá, justamente la persona que está grabando, por favor, si puede silenciar a Freddy, por favor. Porque hace un rato se filtró el sonido de su WhatsApp.
profesor, no tengo esa opción la tiene Miss Carmen. Uy, hijita, ni modo. A ver, ¿alguien le puede pasar la voz a Freddy? ¿Alguien le puede meter un pantallazo a Freddy? No sé, ¿alguien puede comunicarse con él? No sé si no me escucha o se ha ido, ha dejado ahí solamente abierto su sala. Porque hace rato le he dicho. Sí. 5130 Freddy, ahí está, buscado. Soberbio, sí pues, no hace caso, o no hace caso, o no escucha, o no está. Que es lo más seguro. A ver, vamos a mandarle un mensajito de texto. Vamos a mandarle un mensajito de audio a misma Carmencita para que esté al tanto. A ver, Miss Carmencita. Vamos a ver. Miss Carmencita, ¿cómo está? Buenas, disculpe que la interrumpa. Estoy en clase y estoy queriendo justamente que se pueda silenciar al joven Freddy, que no sé su apellido, solamente acá aparece Freddy. Tiene por código el 5130. No sé si alguien me puede ayudar para poder bloquearlo, porque el joven hace rato ya se le pidió que apague su micrófono, no lo hace. Y por hoy usted sabe que a veces se pueden filtrar audios, así que bueno, ojalá se pueda dar cuenta de eso, ¿no? Porque ya se filtró el audio de su WhatsApp, así que no sé si el caballero tiene algún impedimento con el audio, alguna situación, pero no, ni siquiera justifica, no escribe nada, no estoy al tanto de lo que puede estar ocurriendo con él. Bien, le agradezco mucho, Miss Carmencita, que tenga una excelente mañana y provecho con el almuerzo. Ahí está, Miss Carmencita, efectiva, llegó. Profesor, Miss Carmencita. Sí, el joven Freddy tenía el micrófono encendido. Le he llamado hace rato para que lo pueda apagar. No, bueno, no sé si estará pendiente de la clase porque no me hizo caso. Ni siquiera explicó por red, por chat, si había ocurrido algo. O tiene problemas con su micro. No dice nada el joven Freddy. El joven Freddy, responde, ¿verdad?, al código 5130. Freddy 5130. No se sospechó. Ya, profesora, por interno da lo contacto. Por gracias, favor, doctor. Rájalo, Miss. Gracias, sí. Gracias. Ok. Veamos. Perdón a Dios. Perdón a Dios. Ok. Vamos. Dios mío. Me salió mi abuelito, Dios mío. Sí. A ver. Vamos por acá. Una inferencia válida a partir del texto de saber qué podemos concluir. ¿Qué habíamos dicho? Ya, no, pues si yo digo las manzanas son azules, estoy cometiendo un disparate filosófico. ¿Qué tiene la filosofía acá? ¿Qué tiene que ver acá las manzanas con la filosofía? Ah, es que tú la cuando es que la torre usa sus manzanas cuando filosofa en su parque. Claro, pues ahí saca su manzanón. Claro. La lógica, profe. La lógica, pero no hemos hablado de lógica. Y eso no es una inferencia. No está hablando de filosofía el texto. No hay ese dato. Claro. Ahí avanza. Entonces, nuestra clave sería exactamente avión. Avión. Extrañaba su intervención, Jorge, en la torre. Lo extrañaba. Sí. Un poquito de violencia en la clase siempre es bueno. Bien, chamacos y chamacas, niños y niñas, pupertos y pupertas, vamos a continuar ahora con el texto 12. Igual, dale con todo, concéntrate por favor, concéntrate, fíjate y ten cuidado con tu micrófono, hijito. A veces han salido en clase, y no te digo en este salón necesariamente, pero en otras aulas, se ha visto, se ha observado, como de alguna manera u otra, bueno, pues hay ciertos audios nada agradables, en fin. Bien, chicos, continuamos por favor de una vez. ¿Listo? Gracias, vamos.
Bien, chicos, no sé si es cuestión mía, pero ¿está haciendo frío? ¿Está haciendo mucho frío? Ya casi siento las cosas heladas. Sí, mucho. Acá está caluroso. Aso. Ahí en Dubái. Ay, ay, ay. Perdón. En fin. Sí, me dejó un ratito el micrófono ahí a un costado y ya está frío ahorita. Como tu corazón, hija. Bueno, veamos. Como el corazón de la directora. No, ¿cómo hablar así, Dios mío? ¿Por qué hablan así? ¿Qué está tan mal a la dire? Mala. Como Messi, como tu cora, dice. Vamos. A ver, tres elementos. La lógica, el método y el razonamiento presentan múltiples beneficios al ser humano. Múltiples beneficios, ser humano. Pese a ello, pese a los beneficios que dan, la lógica es considerada una disciplina fría e insensible. Abrijita, ahora ¿cuál es tu nombre? Lógica, perfecto. Lo máximo. Ok. Entonces, yo no era así, a mí me cambiaron, dice, ah, ya bueno. En fin. Ya, eso es lo que la lógica da a entender. Ya, o sea, pese a los beneficios que trae, se le considera esa forma. Fría e insensible. Ese juicio negativo, ese pensamiento negativo, esa idea negativa, se extiende al método. Ajá, ahora habla del método. O sea, ya llega al método. Que se considera a menudo como una vía ya trazada que deja... que no deja ningún resquicio a la invención de cada uno. O sea, no deja ningún tipo de sobrante o forma para inventar por cada quien por su cuenta. ¿Ya? Entonces, es a menudo como una vía ya trazada, ¿no? Una vía ya trazada que no deja ningún resquicio, ¿no? A la invención de cada uno. O sea, es algo que yo tengo que hacer. Tengo que hacer sí o sí. Y no permite otra forma. Se extiende también, wow, o sea, no solamente se extiende, ya, se parte del juicio, se extiende al método, ahora se extiende también a otro lado. Se extiende también al razonamiento, justamente los tres elementos que inicia el texto. Que se tiende a tomar como un camino intelectual rígido, o sea, es exacto, estricto, demasiado estricto. Así, de ese modo, de esta forma, se expresa el espíritu espontáneo. Ah, cuando dice espíritu espontáneo es aquel que le nace de la nada, pues, ¿no? Aquel que sale de la improvisación, quizás de un supuesto momento de lucidez, que cree ver en la efusión de sus sentimientos un conocimiento inmediato. Claro, en ese instante que siente que ha podido conseguir algo o descubierto algo, ¿no? O entendido algo, lo que realmente está es manifestando sus emociones. Entonces, y evidente en desmedro, cuando dice desmedro, en perjuicio de toda forma de pensamiento construido. Y cuando sale de pensamiento construido, estamos hablando de lógica, estamos hablando de método y estamos hablando de razonamiento. Sin embargo, no obstante, ese sentimentalismo es ilusorio. O sea, esa forma de pensar del espíritu espontáneo, que esta fusión de emociones es importante, es una ilusión. En efecto, obviamente, la lógica, el método y el razonamiento tienen una exigencia común. Ajá. Los elementos que han citado antes. ¿Son consecutivos? No, no te he dicho que sean consecutivos. Dice que tienen una exigencia común. O sea que quieren lo mismo. Poner orden en nuestras vidas. Resulta vano, intrascendente, quejarse sin comprender los beneficios que se pueden lograr. A ver, y acá está, que se puede, acá hay una catáfora, por ejemplo, denuncia que va a venir. Autonomía de juicio por distinción de lo verdadero y lo falso, es decir, libertad de conducta. O sea, estos son los beneficios que te da ¿quién? Justamente el dejarse, el estar influenciado, tanto por la lógica, tanto por el método, tanto por el razonamiento. ¿Ok? Muy bien. Y habla de los beneficios justamente. Es importante hacer justicia. Cuando dice hacer... Perdón, acá. Importante. Justicia.
a la lógica, al método de razonamiento, que son tres modos del lenguaje ordenado y del espíritu coherente. Obviamente, cuando dice del lenguaje ordenado es cuando construimos bien un mensaje, una idea, una proposición. Y del espíritu coherente, obviamente, porque esta persona o la persona que piensa, ¿no?, lo hace de forma correcta, adecuada, idónea. Bien. Ok. El tema del texto es, ¿sobre qué nos habla? A ver. El pensamiento construido y el sentimentalismo. No creo, ¿eh? Los beneficios de la lógica, el método y el razonamiento. El orden de las ideas y la autonomía de juicio. Los fundamentos del lenguaje. El espíritu espontáneo y el camino intelectual. Tú ya sabes que hay elementos que tienen que estar en el tema central, porque de eso hemos hablado. Y se enfoca en algo. Así es, bestia, la B, bestia. Ahí está, bebecita, de todas maneras. Ahí está. Porque hay los beneficios de la lógica y el método de razonamiento. Claro, en eso se enfoca. Ahora, la idea principal debe tomar en cuenta tales elementos. Ya. La lógica y el método y el razonamiento tienen una exigencia común. Ya, pero ese es un dato. No es lo más importante, no es lo más trascendente, no es lo medular, ¿no? Lo top. Luego, poner orden en nuestras ideas es fundamental para el ser humano. Pero eso es algo que quizás se puede derivar. Pero lo más importante, no. A pesar de lo que algunos puedan creer, la lógica, el método y el razonamiento presenta múltiples... Ah, claro. Porque hay una idea equivocada, que incluso al final del texto el autor menciona que hay que hacer justicia. Que realmente son grandes los beneficios que ha traído justamente estos tres elementos, estos tres conceptos, ¿no? Estas dos formas del razón del pensamiento, netamente, ¿no? Ya. Debemos hacer justicia al método y la lógica, que la dejamos de lado. El espíritu espontáneo no entiende la importancia del razonamiento, no tiene nada que ver ahí. La clave, por tanto, sería casita. Esta es la tesis que el autor defiende, la postura que él propone. Dímelo. La idea principal siempre tiene que estar directamente relacionada al tema. ¿Por qué no? ¿Siempre? ¿O hay excepciones? No, te pregunto, ¿por qué no? ¿Habría alguna justificación para que la idea principal no esté relacionada con el tema central? No hay ninguna. No, o sea, la idea principal siempre está relacionada al tema central. Por algo es de quien estamos hablando. Creo en una clase les dije de que el tema central es el sujeto del texto. Y la idea principal es el predicado mayor, aquello que el autor defiende, la postura que tiene con respecto a ese tópico, a ese tema. Ok. Claro, entiendo. Sí, sí. A ver. Acá. Si no existiesen la lógica, el método y el razonamiento, ¿qué pasaría? Al ojo, esa es una pregunta típica de examen en extrapolación. Si no existiese la lógica, el método de razonamiento, o sea, esos tres elementos que han servido para aportar, para beneficiar al ser humano, ¿qué pasaría? A ver, vamos a descartar, ¿sí? Yo también comulgo contigo. ¿No habrían caminos rígidos que restrinjan nuestra libertad? Pero eso es lo que piensan algunos. ¿Habrían vías para la creación libérrima? Es lo que creen algunos, y el autor no está a favor. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué cosa? ¿Qué palabra? El libérrima. Libre, muy libre, extremadamente libre. Cuando termine en érrima, recuerden adjetivo superlativo. Siempre, ¿no? Ísimo, érrimo, érrima. Exageración, aumento. Gran cantidad. Ah, ya. Sí, gracias, profe. Ya, no tiene que. No podíamos ordenar nuestro pensamiento, claro. Si es que no hay lógica, no hay método y razonamiento, el pensamiento no se ordena. ¿El pensamiento ya no sería frío? Bueno, demasiado sentimental esa alternativa. ¿Habría libertad de conducta? No, si más bien esto da libertad de conducta. ¿La clave cuál sería? Sí. Casita. Ok. Vamos de frente al siguiente texto. Texto 13.
El punto de partida del conocimiento es siempre un conjunto de opiniones ya adquiridas. A ver. El punto de partida del conocimiento es siempre, acá hay cuantificadores, un conjunto de opiniones ya adquiridas. Porque, justificación, conector de causa, porque el espíritu no puede ser ingenuo y virgen frente a la realidad a conocer. Claro, o sea, no es que no desconozcas, sino algo tienes que conocer, ya tienes un conocimiento previo. Esto es verdadero, o sea, lo anterior, lo mencionado antes, ¿cierto? Incluso en el dominio de las ciencias. Claro, en el momento en el cual los sabios emprendían la elucidación, o sea, la aclaración, por ejemplo, de la naturaleza del calor, de la electricidad o del peso, su espíritu estaba ya habilitado por imágenes, por impresiones, por explicaciones seductoras, en suma, en total, por opiniones sin ningún fundamento objetivo. ¿Se entiende? Sin ningún fundamento objetivo. Pero, sin embargo, según Bachelard, ese punto de partida inevitable está hecho para sobrepasarse porque, dice él, la opinión no piensa. A ver. Acá hay un pero, ¿no? Repito, otra vez. Pero, según Bachelard, ese punto de partida inevitable está hecho para sobrepasarse porque, justifica, dice él, la opinión no piensa. Ah, mira, esto parecía lo que hemos leído antes. Sabe lo que necesita saber, pero, sin embargo, no se preocupa de las leyes, las causas y las razones de un fenómeno. ¿Ya? La opinión es el primer instante, es el primer instante de un proceso que implica la crítica de las ideas recibidas. Mira, se relaciona con lo que hemos leído antes, ¿no? Ya, por ahí tiene ciertas ideas ya. Es este primer instante de un proceso que implica la crítica de las ideas recibidas. En ese sentido, debe ser tratada como un obstáculo epistemológico. Ah, entonces, ¿a quién se refiere? ¿Quién debe ser tratada como un obstáculo? ¿A quién? A la opinión. Es decir, un obstáculo para la elaboración de la ciencia. Mira, ratifica de otra forma lo que hemos leído antes. Se transformará enseguida en pensamiento. Pero, ¿quién? ¿Quién se transformará? La opinión. En el sentido en el que pensar comienza por una acción de cuestionamiento de lo que se quería saber. Ah, o sea, yo mi opinión la cuestiono. Yo mi conocimiento lo cuestiono. Bachelard dice también que comprender verdaderamente es comprender que no se había comprendido. Ah, mira. Comprender verdaderamente. Comprender que no se había comprendido. Suena contradictorio. Es comprender. Ahora, por eso, ¿qué entiende por comprender verdaderamente? Es comprender lo que no. Comprender que no se había comprendido. O sea, que no totalmente vas a entenderlo. Ese es el detalle. El conocimiento es tan vasto, tan amplio, que no puedes entenderlo todo de golpe. Es comprender después de un cuestionamiento y reflexión. Las razones por las cuales no se tenía una comprensión clara, en tanto que uno se contentaba con una opinión aproximada. Ah, claro, profe. Exacto. Porque solamente se contentaba. Cuando dice se contentaba, o sea, se alegraba con una opinión aproximada. El acto de conocer consiste, acá indica ello, en una puesta en cuestión sobre siempre renovada de los resultados adquiridos. Ahora sí, este está un poquito más bravo, este texto está bonito, ¿eh? El tema del texto es la opinión, su espíritu y su proceso, el punto de partida del conocimiento y su puesta en cuestión. Podría ser, porque hemos hablado de eso, ¿no? ¿De dónde parte? La crítica, las ideas y sus obstáculos. Muy genérico. Los obstáculos epistemológicos de la ciencia. Los obstáculos epistemológicos, no, lo mismo dice la D y la E. Ya. ¿Cuál vendría a ser, chicos? La B. La B, claro. Cerrado. El punto de partida del conocimiento y su puesta en cuestión. Porque ahí justamente es donde parte, ¿no? Está hablando. Y ¿Pero dónde habla del espíritu, su proceso? ¿Dónde te dice? Ah,
cómo funciona, cuál es su espíritu, ¿dónde dices? Como es esencia del texto. Pero a ver, Pelatorre, no entiendo, ¿en qué parte del texto está esa esencia? ¿Dónde? Cuando define a la opinión. Pero no es, a ver, la pregunta es, o sea, ¿te está hablando de eso? O sea, ¿te está hablando de la opinión? ¿Me dices eso? Entonces, la primera parte de donde parte justamente el conocimiento, no se está cuestionando, no. Entonces. Muy genérico, creo que sí. Ya, ahí avanza. La clave en la 13 sería beso. 14. La idea más importante del texto es comprender verdaderamente es comprender que no se había comprendido. El acto de conocer es una puesta en cuestión siempre renovada. El espíritu podría ser. Sin embargo, no hablamos del punto de partida todavía. El espíritu de no puede ser ingenuo y virgen frente a la realidad. Eso es un dato. Y luego, el punto de partida del conocimiento es la opinión. Pero ese punto de partida está hecho para sobrepasarse. Claro, porque debo sobrepasar el punto de partida que es la opinión. Y eso es lo que al final me está diciendo. Cuando sobrepaso ese punto, sobrepasarse no significa excederse, ¿eh? No significa que la opinión se sobresalga. No. Acá está. Pero según Bachelard, ese punto de partida inevitable, punto de partida inevitable que es la opinión, es hecho para sobrepasarse, para superarse. Sobrepasarse tiene por superarse. Porque dice, la opinión no piensa. Entonces, ahí me están dando a entender justamente lo que pasa con la opinión. Y que se condice con lo que hemos marcado antes. Y el cuestionamiento viene a partir de ahí. Por tanto, mi clave sería Dedal, dedito. Una información incompatible con lo planteado en el texto es ¿qué no es cierto según el texto? ¿Qué es falso, equivocado según el texto? La opinión no debe ser tratada como un obstáculo. ¿No debe o sí debe? El texto dice que sí. Creo que muy fácil está. Luego, ¿la opinión es el primer instante de un proceso que implica la crítica de las ideas recibidas? Pues sí, exacto. El pensar comienza por una acción de cuestionamiento de lo que se creía saber. Sí, de alguna u otra forma, sí. El pensar sí es compatible, sí. Luego, conocer consiste en una puesta en cuestión de los resultados correcto. Dudar, ¿no? En el momento en el que los sabios emprendían la erudición de su naturaleza del calor, su espíritu estaba ya habitado por opiniones sin ningún... Claro, esto pasaba por los sabios antiguamente, ¿no? Y creían que era cierto. Ok. Entonces, ¿cuál sería falso? La A. Bien. Claro, totalmente, porque contradice lo que dice el texto. Bien, chiquitos. Como siempre, un gusto volver a haber trabajado con ustedes. Si les gustó la clase, denle like, comparte, suscríbete. Y como dijo un sabio filósofo, es todo, amigos. Chiquitos, nos vemos la próxima semana. Cuídense un montón.